que en ella murió, que os dé los cimientos fuertes en la vida, las pelotas de oro, para que esa vasija tan bonita que vais a adornar, ya la estéis ordenando, y que ve lo guapo que venir, ¿eh? Se me había olvidado decirlo. Bueno, viene Chumpi, ten Alejandro y Alejandro y Laura igual, ¿eh? Preciosos los dos. Esa belleza de fuera, mañana ya, ¿vais a salir mañana por ir de paseo con el traje que tenéis? Os pondréis ropa más normal, pero conservad la belleza de la gracia de Dios. Os habéis confesado, habéis pedido a Dios perdón. Él os ha llenado de su gracia. Los trajes más bonitos los lleváis por dentro, no los perdáis. Y veréis que después la vida va a ser competir. Competir no por tener un poco de arena superficial allá de la vida, sino por hacer que cada día, la vida del agua, Alejandro, sea más bonita. Y la vida de Alejandro sea más bonita. Una competencia mutua por hacer feliz el uno al otro. ¿De acuerdo? Y Laura, Alejandro y Laura, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente, Estáis decididos, amados y respetados mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estamos dispuestos. Pues muy bien, ya que tenéis contra esto en tu matrimonio, unid vuestras manos y manifestad ante Dios y todo el pueblo ese amor que os tenéis. Laura, ¿quieres ser mi mujer? Sí, quiero. Alejandro, ¿quieres ser mi marido? Sí, quiero. Laura, yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Alejandro, yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Dios ha unido, ¿cómo sigue que no me acuerdo? A ver, no te fuera, lo que Dios ha unido. Y la mujer tampoco, ¿eh? Lo que Dios ha unido, que no nos separe nada. Pues ya soy marido y mujer, ¿eh? Le vamos a dar un aplauso, ¿eh? Muy bien. Laura, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad hacia ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alejandro, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga estas armas que Alejandro y Laura se entregan y derrame sobre ellos la abundancia. Laura, recibe estas arras como prenda de la petición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Alejandro, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Por la Santa Iglesia, para que Dios te conceda ser siempre las cosas bien de Jesucristo. Oremos así. Por los nuevos esposos, Alejandro y Laura, para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesús. Oremos así.
para que sea siempre irreprensible en su conducta. Brille por su pureza y su pureza, humildad y su por los miembros de nuestra familia que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de mortalidad. Nos vemos así. Thank you.
Hace años que Andrea y yo vivimos. Hemos vivido mil experiencias juntas, aunque trato de hacer memoria, cada una de ellas ha sido única. Te agradezco los momentos vividos y aunque nos quedan miles más, hoy brindamos por todos ellos y por todos los que vendrán. Deseo que la vida te dé todo aquello que te merece. Será todo bueno, pues eres la mejor como eres. Hoy es un pasito más, una boda con sentimiento. Disfrutaremos al máximo, esperaba con ganas de este momento. Que seas muy feliz, que la vida no nos separe. Yo siempre estaré pensando en ti, aunque esté lejos, en otra parte. Un beso muy fuerte quiero darte, con todas las ganas del mundo, que esta amistad nunca se pare. Pero yo estoy segura que ese día fui la persona más feliz del mundo. Pues en aquel momento tuve la inmensa suerte de tenerte para siempre a mi lado. No puedo olvidar ninguno de los momentos que hemos pasado juntas y recordar uno solo me sería imposible. Pero hay uno que sin duda representa muy bien lo que son unas hermanas, unas buenas hermanas. Recuerdo la primera vez que compartimos piso en Salamanca y ya cada una tenía su habitación, ¿te acuerdas? Atrás quedaban años de compartir la misma habitación. Habíamos crecido, pero esa primera noche dejamos nuestras puertas abiertas por aquello que se pasaba. Os deseo la mejor y que la vida, que ya os sonríe, os eche cada día una gran carcajada. Y por supuesto que la cruz bendita. Ain't too sure what I believe in, but I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me.
a blow shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. So beautiful.